En este vídeo tutorial vamos a navegar literalmente por encima de nuestro desfibrilador. Espero que no os mareéis mucho y que le encontréis utilidad. El desfibrilador de nuestra unidad es monofásico, modelo CardioServ de General Electric, y tiene cuatro funciones. La primera es la de desfibrilar. Se utiliza cuando tenemos una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, es decir, cuando el paciente está en parada cardiorrespiratoria. La siguiente función es la de cardiovertir, que se utilizará presionando el botón de sincronizar. La utilizamos en las taquicardias inestables. La siguiente función es la de marcapasos. La utilizaremos en las bradicardias inestables. Y por último, tenemos la función de monitorización. En este caso salen estos triángulos porque el paciente está sin monitorizar. Y lo otro que puede pasar es que los electrodos estén en mal estado. Vamos a volver al principio y vamos a ver con más profundidad las funciones. La función de desfibrilar es la más conocida y los puntos claves para saber cómo se realizan son: ¿dónde está el desfibrilador? Que parece una tontería, pero luego te cambian de servicio y lo primero que tienes que saber es dónde está el desfibrilador. La segunda pregunta es saber si es monofásico o bifásico. En nuestro caso ya hemos dicho que es monofásico. Y la tercera pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto tiempo tarda en cargarse. ¿Por qué es importante? Luego lo vemos en el vídeo. He querido poner aquí una fotografía para diferenciar entre monofásico y bifásico. Es el tipo de onda que proporciona el desfibrilador. En una onda monofásica, la energía va en una sola dirección, de una pala a otra. En la onda bifásica, la corriente tiene un doble paso por el organismo. Va de una pala a otra y vuelve. Vamos a ver un vídeo de cuánto tarda en cargarse nuestro desfibrilador. En este caso, hemos seleccionado una carga de 360 julios porque estamos en la función de desfibrilar y los algoritmos dicen que se desfibrila a 360 julios en el caso de una desfibrilación con desfibrilador monofásico. Mirando las instrucciones, he podido comprobar que tarda 8 segundos, que es lo que tarda en el vídeo, casi 9, si está conectado a corriente o si la carga de la batería es máxima. Sin embargo, con una carga media, si estuviera desconectado de la red, podría tardar en cargar 10 segundos, incluso hasta 15. ¿Por qué es importante en este caso saber cuánto tarda el desfibrilador en cargarse? Tarda 8 segundos, como hemos visto. Si en el caso de una parada cardiorrespiratoria tú estás dando compresiones torácicas, el que vaya a desfibrilar es el que te tiene que quitar una vez que haya colocado las palas en su sitio. No hay peligro hasta que él no le dé o ella no le dé al botón. Entonces, no podemos oír la palabra "vamos a desfibrilar" y parar las compresiones torácicas hasta que se cargue el aparato porque perdemos 8 segundos de compresiones y está demostrado según los estudios que cuanto más cerca esté la última compresión de la desfibrilación, más efectiva va a ser esta. Seguimos con la siguiente función. Nos vamos a cardiovertir. Claves de la cardioversión. Tenemos que darle al botón de sincronizar. ¿Qué hace la cardioversión? Se utiliza, como hemos dicho antes, en taquicardias inestables, es decir, en este caso el paciente tiene pulso. Como tiene pulso, tiene un QRS y es con lo que se va a sincronizar la descarga, con la onda R del QRS. Por lo que, una vez que le demos al botón de sincronizar, tendremos que comprobar en la pantalla, como ahora veremos en el vídeo, que aparecen las espigas. Otra cosa importante es el siguiente punto en el que pone dejar pulsado el botón de descarga sin retirar las palas. En el caso de la desfibrilación tarda 4 milisegundos en otorgar la energía. En el caso de la cardioversión puede tardar 30 milisegundos.
En el primer caso no te das cuenta de que pasa tiempo. Sin embargo, en la cardioversión, cuando tarda 30 milisegundos, no podemos darle al botón y retirar corriendo las palas porque desde que le damos al botón hasta que encuentra una onda R puede tardar un poco más. Y el último punto a tener en cuenta de nuestro desfibrilador sobre la función de la cardioversión es que después de la cardioversión se quita la función de sincronización por si hubiera que desfibrilar al paciente, por lo que si es necesario dar una nueva cardioversión tendríamos que poner de nuevo la función de sincronizar. Aquí vemos cómo si le damos al botón de sincronizar en la pantalla aparece la palabra sync y encima de cada R aparecen las espigas. Vamos con la función de marcapasos, en la que tenemos que tener en cuenta que solo funciona con parches. Desfibrilación y cardioversión lo podemos hacer con palas o parches. En el caso del marcapasos, solo funciona con parches. Algo importante que siempre se olvida en este procedimiento es que hay que sedoanalgesiar al paciente. Ahí se enciende el marcapasos y vemos cómo funciona solo con los parches. Este botón es para demanda o para ponerlo fijo. Normalmente lo vamos a poner fijo. La siguiente fila para subir las pulsaciones o bajarlas. Y la última fila para programar los amperios, que es la energía que va a dar el desfibrilador. ¿Cómo lo programaríamos? Pues, por ejemplo, moviendo esto hasta 60, por ejemplo, pulsaciones por minuto. Y lo siguiente que pondríamos es los miliamperios. Vamos a ir subiendo progresivamente hasta que veamos que en la pantalla aparece una espiga delante del QRS. Se utiliza la mínima energía que produzca un latido para programar el marcapasos. La última función es la de monitorización. Como hemos visto en la foto anterior y vamos a ver en el vídeo, se enciende de manera predefinida en la derivación 1. Pero en las opciones de la pantalla tenemos la opción de cambiar a derivación 2 y derivación 3 y ponerlo en las palas para monitorizar directamente poniendo las palas sobre el tórax del paciente. Esta opción solo aparece cuando se monitoriza al paciente con los tres cables de monitorización del desfibrilador. En esa opción, donde pone 1-3 AV paleta, vemos cómo el QRS se cambia. Y en esta opción podemos poner un voltaje más alto o un voltaje más pequeño. Otra curiosidad de la pantalla es que la podemos girar. En siguiente menú pondríamos girar imagen y podríamos poner el desfibrilador perpendicular al suelo. Siempre le podemos dar de nuevo la vuelta, aparte de que podríamos tocar los límites de alarma, así como parar la alarma, congelar la pantalla o iniciar una impresión del ritmo. Vamos a ver ahora unas curiosidades de las palas, así como cómo se cambian a parches. Para sacarlas tenemos que tirar hacia nosotros. Si tiramos hacia arriba, no salen. En el carro de críticos de pediatría tenemos el adaptador de palas pediátrico. Su uso, como podemos ver, es muy fácil, simplemente hay que encajar dentro de la pala el adaptador y lo utilizaríamos en menores de un año y en niños de hasta 10 kilos. El gel que vamos a utilizar es especial para desfibrilación, que es este que lo tenemos en el cuarto de críticos.
ante una urgencia, hay veces que se dice que hasta no se utilice, pero es que es importante porque lo que tenemos que intentar es que llegue la máxima energía posible al corazón. Y lo que hacen estos geles es aumentar la velocidad de propagación de la energía. Algo que nos ha pasado alguna vez a la hora de cardiovertir en críticos. La cardioversión puede hacerse con palas o con parches. Si ponemos los parches, que luego vemos cómo se ponen, utilizaríamos estos dos botones debajo y a la derecha de la rueda. Al quitar las palas ya no tenemos los botones normales, con lo que tenemos que utilizar estos. Estos son los parches y el cable que tiene el desfibrilador que está en el carro para colocar los parches. Hay veces que nos encontramos con parches que ya vienen con los cables, entonces no pondríamos este gris. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se ha cardiovertido porque no teníamos monitorizado al paciente con estos tres cables. Como hemos dicho, la cardioversión va sincronizada con la onda R. Entonces tenemos que tener monitorizado al paciente con nuestros tres cables para que lea la electricidad del corazón y ya con estos dos se realiza la descarga. No funcionarán estos botones si no tenemos junto con los parches la monitorización del desfibrilador. Nos vamos aquí abajo, que es donde se cambian las palas y los parches. Quitamos palas. Aparentemente es una conexión rectangular, que es igual que la que traen los parches. Pero si os fijáis bien, tiene unas hendiduras, por lo que si no conectamos correctamente no va a entrar. Tenemos que darle la vuelta, mirar dónde están las hendiduras para conectarlo bien. Esto parece una tontería, pero en casos de nervios te puede jugar una mala pasada. Por último, explicar este de aquí y este de aquí, que sirve para que por aquí salga un registro del ritmo cardíaco, que es también por donde sale el papel cuando lo comprobamos. Y eso es todo sobre el desfibrilador que tenemos en críticos. Un saludo y hasta la próxima.